Gracias, Marta. Me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio de la República Mexicana. Y en efecto, en la zona conurbada de Cuernavaca, el municipio de Jiutepec, aproximadamente a las 10 de la noche con 8 minutos, según se tiene el parte policiaco, fue detenido a quien se ubica como Felipe Rodríguez Salgado, alias, en efecto, El Cepillo. A esta persona se le identifica como el responsable de haber dado la orden de quemar los cuerpos junto con la ropa de los normalistas en Ayotzinapa, con la clara postura, con la clara disposición de no dejar huella alguna. Te comparto que la detención se dio después de que una llamada anónima de varios vecinos de la zona avisaron al mando único en Morelos ante la presencia de jóvenes que se encontraban ingiriendo, al parecer, bebidas alcohólicas, pero la sociedad había percibido que estaban armados. En efecto, después de varias detonaciones, 6 tiros al parecer al aire, se hizo presente el mando único con apoyo de las fuerzas militares y se procedió de manera inmediata a la detención de varias personas, de varios jóvenes. Una vez que se hicieron las identificaciones correspondientes, fue ubicado Felipe Rodríguez Salgado, quien se advierte aproximadamente a las 4 de la mañana. Fue entregado ya a las autoridades federales. Se advierte que fue inclusive trasladado a las instalaciones del Aceido a la Ciudad de México aproximadamente a esa hora. No hubo siquiera ninguna posibilidad de que los jóvenes emprendieran la huida o intentaran escapar o repeler alguna agresión. Los disparos fueron dados antes de que llegaran las autoridades, no hay heridos, simplemente detenidos, y la ubicación de esta persona ubicada como Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo. Bien, pues está esta información, Teodoro, que es sobre los hechos para esta detención, pero quisiéramos platicar contigo de cuál es la situación allá en Cuernavaca o englobarla en el estado de Morelos después de esta detención. ¿Se ha establecido un operativo mayor de seguridad? ¿Hay alguna previsión de la autoridad a posibles ataques o alguna otra cosa que pudiera darse después de esta detención? Mira, Marta, es importante lo que me preguntas porque, en efecto, tras acontecimientos en 2009 con el abatimiento de Arturo Beltrán Leyva, en efecto, había una detención de alto nivel y de manera inmediata se generaba un operativo conjunto entre la autoridad federal, el ejército, la policía estatal y las municipales en su caso. Sí. Sin embargo, desde el arranque de esta administración, en Morelos se aplica vía convenio, vía establecimiento de acuerdos, el mando único policiaco. Y con ello tenemos aproximadamente un año y medio en donde estamos acostumbrados ya a un patrullaje continuo que es identificado de manera inmediata como estatal. Y aquí las policías municipales dejaron de existir. Insisto, es un acuerdo, pero así están rotulados los vehículos. Y no se nota o no se percibe ese cambio cuando llega un operativo de esta magnitud. Claro, por ejemplo, en los recientes acontecimientos en donde fue secuestrado un diputado local, sí se aplicaron varios retenes en puntos estratégicos de la comunidad, en especial de la zona conurbada, y recordarás que en menos de 48 horas fue rescatado de sus secuestradores este diputado. El ambiente tranquilo, el ambiente de fin de semana normal aquí en el estado de Morelos, agradable, lleno de vehículos del Distrito Federal, tal cual es viernes, sábado y domingo, Marta. Bien, pues te agradecemos mucho estos detalles de la información y estamos en comunicación con ustedes ante cualquier hecho importante. Gracias, Teodoro Rentería, director periodístico de Radio Capital. Buenas tardes. Para servirte, Marta, que tenga muy buena tarde. Igualmente, muy buenas tardes.